One family were all murdered. Another family moved in and fled. So Channel 5 News said, you know, the viewers have a right to know what happened. That's why we went to the house. So what do you think really actually took place in the house? Do you have any opinions evil. On what? Evil. It's the personification of evil. Nuevamente sean bienvenidos amigos a este su canal Armando Reseñas. Como ya se pudieron haber dado cuenta en el título del video y en la introducción, la reseña que les traigo a continuación se trata de Aquí vive el horror, de Jay Anson. Y continuamos con las casas embrujadas. Creo que me puse de acuerdo para estar leyendo sobre este tema, pero con la diferencia de La Maldición de Hill House con Aquí vive el horror, nos vamos a adentrar a un libro que está basado en hechos reales. Según el autor nos lo va a explicar, esto que él nos va a contar fueron cosas que ocurrieron realmente. Bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó la novela, les voy a contar un poco de qué nos habla Aquí vive el horror. Así que pasemos a ello. Ronald Dufeo hizo tomar un soporífero a su familia durante la comida del 13 de noviembre de 1974 y luego, cuando estaban durmiendo, los baleó con una escopeta de alto poder. Durante el juicio, el criminal afirmó que una voz le había dicho que debía proceder de este modo. Un año después de los horribles asesinatos de Ronald Dufeo, la familia Luz en 1975 deciden comprar la casa. Esta casa está ubicada en Long Island, en Amityville, y es el número 112 de Ocean Avenue. La familia Luz, que son los que compran la casa, están conformados por George, Kathy y sus tres hijos. George, que está recién casado con Kathy, la cual ya tiene tres hijos de un antiguo matrimonio, deciden comenzar de cero en un nuevo lugar. Sin embargo, no tienen el dinero suficiente para una casa pues que ellos quisieran, porque son varios miembros, ¿no? Entonces, ellos quisieran algo muy grande, pero están conscientes de que el presupuesto que tienen no es suficiente para esto. Sin embargo, para su buena suerte en Amityville, la vendedora de bienes raíces les ofrece una casa que es especial para las necesidades que ellos buscan, ¿no? Es grande, tiene muchos cuartos y además serviría para oficina de George, y también tiene un lugar donde puede guardar su bote, porque él tiene un bote. Entonces, en apariencia parece ser que esta casa pues es lo que siempre estuvieron buscando. Sorprendidos al escuchar el precio de la casa, creen que puede haber un error, pero la vendedora les dice que no, que el precio es el que es, porque saben que nadie que viva ahí en Amityville va a adquirir esa casa. Y entonces les pasa a decir o a contar el motivo del por qué está tan económica, porque pues están obligados a, cuando en una casa ha ocurrido un percance tan aterrador como el que ocurrió, deben de contarle a los posibles compradores para ver si aún están interesados. Entonces la vendedora les cuenta de que el hijo de esta familia terminó matando al resto de todos, ¿no? Y que los mató con una escopeta. Pese a que es algo muy horrible, los Luz están convencidos de que eso no afecta en nada. Ellos están muy contentos, la casa es perfecta y además el precio es magnífico. Y al no creer en fantasmas ni en supersticiones, creen que, pese a que es algo muy feo lo que pasó, ya es pasado, y lo que quedó, pues lo que ocurrió quedó atrás, y que además menciona el protagonista George que las casas no tienen memoria, por lo que siguen adelante con los trámites y de esta manera se hacen de la propiedad. En el libro vamos a poder ver los planos, les voy a ir mostrando las imágenes de cómo está pues conformada la casa, los cuartos, los pasillos, etcétera, el sótano, el ático, todo lo que tiene la casa. Y afortunadamente para la familia, la vendedora también les dice que por un precio accesible pueden también adquirir los objetos que pertenecían a los Dufeo, que fueron los que fallecieron, ¿no? Entonces así consiguen un refrigerador, muebles, etcétera, ¿no? Entonces ellos creen que hicieron la compra del siglo, porque además de que consiguieron una casa preciosa, también consiguieron muchos objetos para poder tener la casa
amueblada. No obstante, aunque no crean en fantasmas, sí son religiosos, por lo que le llaman a un amigo de ellos, el cual es el padre Frank Mancuso, para que vaya a bendecir la casa, ¿no? Porque pues eso sí mínimo es lo que quieren hacer. Por lo que cuando el padre se presenta a realizar esta ceremonia, sale inmediatamente de la casa, pues escucha una voz demoníaca que le dice que se largue, que no lo quiere ver ahí. Ahuyentado el padre por esta presencia misteriosa que habita en la casa, los Luz comenzarán a vivir, pues, y a pasar sus días como si nada, ¿no? Irán transcurriendo los días y poco a poco irán a comenzar a ver cosas extrañas que ocurrirán, sobre todo en la noche. Estos eventos sobrenaturales irán desde los más insignificantes hasta los más brutales, ¿no? Llevando a la locura a esta familia. Y es lo único que les voy a contar de la novela. Ya si ustedes quieren saber a qué cosas se enfrentarán la familia de Luz, las cosas que descubrirán y las entidades que habitan este lugar, tendrán que leer Aquí Vive el Horror. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no la novela. Así que pasemos a ello. Y bueno, es que la verdad es inevitable que el libro no me gustara. Como lo dice aquí en la portada, está basada en hechos reales. Por lo que pues sí es aterrador leer todo lo que vivieron esta familia e imaginarlo. O sea, imagínense el estar en una casa nueva con muchas ilusiones y empezar a escuchar ruidos extraños, empezar a ver objetos que se mueven, escuchar voces, ver criaturas extrañas. Entonces todo esto es feo y va aumentando cada vez más. Entonces conforme uno va leyendo, pues va sintiendo temor de imaginar pues que uno en su casa pase por todo esto. También el libro me dejó con una sensación de tristeza, porque a diferencia de La Maldición de Hill House, que los protagonistas pues son personas que conocen lo paranormal y deciden ir a esa casa, en esta historia la familia pues no tenía ni idea. O sea, estaban conscientes de que había ocurrido algo muy feo, pero no sabían todo lo que hay detrás de la casa. Porque la casa no solamente tiene todos sus asesinatos, sino que también hay muchas cosas detrás de que vamos a descubrir cuando nos cuentan la historia de este lugar, ¿no? De este lugar en Amityville. Entonces ellos no sabían nada de esto y es triste porque no tienen opción. Cada vez son más fuertes las cosas que les van sucediendo y no pueden dejar una casa porque prácticamente dejaron todos sus ahorros en ella. Entonces no tienen a dónde ir, no tienen escapatoria y eso lo hace más aterrador. Una vez que se concluye el libro, el escritor nos da la información de las demás personas que fueron a investigar esta casa, porque cuando la familia deja este lugar, van, y no es ningún spoiler porque aquí al principio nos dicen que la familia solamente dura 28 días en la hipnosis, nos dicen que solamente duran 28 días en la casa y luego tienen que huir de ella. Entonces después de esto van muchos investigadores paranormales, psíquicos a investigarla, y entre ellos van el matrimonio de los Warren. Entonces al principio del video puse un breve fragmento de lo que opinaba la señora Warren sobre la casa de Amityville. Entonces no solamente es lo que vivieron la familia, sino de que expertos en el tema también lograron percibir que había cosas malignas y horribles en ese lugar. Entonces, lo aterrador de la historia es como cuando uno se reúne con los amigos o con la familia y se ponen a contar de experiencias sobrenaturales que les pasaron a los demás o a conocidos, y uno siente ese temor. Así es como vamos a experimentar esa sensación con este libro, porque es el autor que nos va contando esta historia, ¿no? Una historia que él conoce, que es verídica y que está basada en hechos reales, por lo que podemos comprenderlo y sentir que es real, y de esa manera sentir ese miedo. Vi en videos de YouTube después de leer el libro, la casa aún está en pie, creo que no vive nadie, no hay nadie viviendo en el lugar, aún se considera un lugar peligroso, por lo que no se recomienda que nadie entre a la casa de Amityville. Entonces eso le da más
peso a la historia, ¿no? Porque aún es presente y realmente existe ese lugar. Y sobre todo, viendo videos en internet, se puede ver de gente que con el simple hecho de ir a la casa y tomarse fotos delante de esta, sienten que algo extraño habita ese lugar. Bien dicho todo esto, en cuanto a calificación, a Aquí Vive el Horror, yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. Calificación muy bien ganada, la verdad. Yo les recomiendo que el libro lo lean de noche. Van a empezar a sentir temor, créanme que sí. Si el libro, si lo leen al menos de, en la oscuridad, así nada más con una lámpara de noche, la verdad sí les crea ese temor. Por lo que si quieren experimentar esas sensaciones con un libro que ustedes dicen yo quiero sentir terror, creo que Aquí Vive el Horror es perfecto para eso. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video, armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Si ustedes ya leyeron el libro, me encantaría me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto, o si ya conocían la historia también, porque créanme que es una historia muy conocida. En YouTube pueden ir corriendo a ver videos y van a ver un montón de información al respecto, ¿no? Hay documentales incluso de History Channel, entonces es algo muy conocido. Por lo que si ya tenían también idea de esta historia, me gustaría me dejar en la caja de comentarios si son de esas personas que creen que fue real o que todo fue un invento. Ya sin nada más que decir, me despido de ustedes y los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao.